Okay, good morning, everybody. Today is 22, Friday, 22 October 2021. Today we are working with the vegetables and also with the fruits. Okay, in this picture, you can see, for example, tomatoes. Raise your hand if you like tomatoes. Alce la mano si le gustan los tomates. Alce la manito si le gustan los tomates. Alce la manito si le gustan los tomates. Okay, do you like tomatoes? Very good. Do you like carrots? A mí me encantan los tomates en ensalada. Ah, very good. Do you like carrots? ¿Le gustan las zanahorias? Yes. Okay, do you like salad? ¿Le gusta la ensalada? Salad? Yes, sure. Do you like... Yes, me. Okay, do you like pancakes? Do you like pancakes? Sí. Yes. Oh, no. Yes. Okay. Do you like yogurt? ¿Le gusta el yogur? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Okay. Yes, I do. So we did. Vamos a jugar un jueguito, ¿ya? Vamos a jugar. Voy a decir yo lo que me gusta y lo que no me gusta, ¿ya? Y ahora va a alzar la mano para... Primero yo y luego usted. Do you like, okay, do you like pizza? Yes, I do. Yes, I do. Do you like, okay, do you like broccoli? Yes, I do. Yes, I do. Do you like pizza with broccoli? No, I do. Yucky. Okay, ¿quién quiere cantar? A ver, Nashae, encendido el micrófono. Nashae, y luego vamos con todos, ¿ok? Una comida que le guste y otra que no le guste. Vamos, Nashae. A ver. Ayana. Do you like? A ver. Do you like? Tomato. Yes, I do. Yes, I do. Me like banana pizza. Pizza. Yes. Did you tomato pizza? Pizza? No, I do. Yucky. Yucky. Okay, perfect. Vamos, Mateo Campos. A ver. Vamos, let's go to try, Mateo Campos. Do you like? Betisita, perdón que le moleste, Betisita. Vamos, Mateo, good morning. Mateo, do you like? Vamos, carrots. You like carrots? Yes, I do. Yes, I do. ¿Qué más? Dale, ahora algo que no le guste. Yes, I do. Me encanta la morena. Ok, Mateo, algo que no le guste. Do you like? Hamburger. Yes, I do. Yes, I do. Do you like carrots with hamburger? No, I don't. Yucky. No. Okay. Yucky. Me gusta a mí. Yucky. Yes. What do you like, Annie? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta, Annie? Okay. Chicos, recuerde que la anterior clase, vamos a hacer una retroalimentación. Ya le voy a dar la palabra a todos para que podamos cantar. Una retroalimentación de la clase pasada de los conocimientos previos, healthy foods. Hablamos de una comida saludable y nosotros teníamos en nuestro cuadernito, teníamos dibujadas las frutas. The first group fruits, frutas. Bianca, ayúdeme por favor con la número uno. What is the number one? Apple. Apple. Paula Camila, number two. Profe, me da permiso para ir al baño. Ok, go. Vaya. Banana. Banana. Number three, Tatiana. No. Orange. 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 Number four, Eric. Pear. Pear. Okay, Camila Collaguazo, number five.
This one, esta, le, lemon, Camila, lemon. Lemon. Lemon, vamos, Renata, tangerine, tangerine. Tangerine. Ok, tangerine means mandarina. Mario. Mario. Lime. Present. Lime. 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 Vamos con Dylan. Grapes. 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 Vamos a ver, chicos, vamos a ver today, let's go to see the vegetables. Vamos a ver los vegetales. Saque su cuadernito de inglés número 2. Saque su cuadernito de inglés número 2, el que utilizamos los días viernes. Saque su cuadernito, mire, aquí tengo mi cuadernito de inglés 2. Saque su cuadernito de inglés 2. Aquí está mi cuaderno, el que dice inglés 2. ¿Ya? El que trabajamos science, donde estaban las frutas. Y vamos a hacer tipo de libreta o tipo horizontal, tipo libretita. Vamos a dibujar y a copiar los nombres de los vegetales. Para la segunda hora, que tenemos a la quinta de inglés, nosotros vamos a, no se olvide de los recortes que le pedí para la comida saludable, ¿ya? No se olvide de los recortes, vamos a hacer a la quinta hora. Tipo de libreta, de esta manera, chicos, de esta manera, como le estoy indicando en pantalla, usted va a abrir su cuadernito, así, de esta manera, tipo libretita, ya, el cuaderno acostadito. Y vamos a copiar los vegetales. Vamos a copiar los vegetales, vamos a copiar el vocabulario de los vegetales. Dibujamos y ponemos el nombre, ¿ok? Vamos primero con los que no han participado. Vamos con, ok, déjeme ver un ratito. Ya, Cristiano Díaz. Cristiano, por favor. Vamos, diga, root vegetables. Repita después de mí. Root vegetables. Root vegetables. Ok, root, ok, vamos palabra por palabra. Root. Root vegetables. De comida saludable. Vegetables. Perfect. Root vegetables. ¿Ok? Dígame. ¿Es adelante o atrás la página 2? No, es en la página, es en el cuaderno. Es en el cuaderno de inglés número 2. ¿Sí? De, en el cuaderno de inglés número 2. Dime, Ainhoa, perdón. Son los costos de la comida saludable. No. Ahorita vamos a dibujar. Ahorita usted dibuja. Luego para los recortes es en la segunda hora. ¿Ya? ¿De qué? ¿De comida saludable o de comida no saludable? Saludable. Estas son comidas saludables, mire. Lo que estamos viendo. Ahorita, como hizo las frutas, vamos a hacer... Vamos a hacer esto, como hizo las frutas, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8. ¿De verduras o de frutas? De, esto es de las verduras. La anterior semana, el anterior viernes hicimos de las frutas. Hoy día vamos a hacer de los vegetales, ¿ya? Entonces, su cuaderno acostadito, su cuaderno tipo horizontal, libretita, vamos a copiar lo que dice ahí. Le recomiendo, por favor, que primero copie las letras, la escritura, y luego dibuje, ¿ok? Cuando termine me dice, teacher, I finish, y le reviso. Vamos, root vegetables means hortalizas, ¿ya? Esta es una comida saludable. Me ayuda Adaís Vallejos. ¿Qué lo de hacemos con la que está junta o la sola, solita? Todo, ajá, solo unas hortalizas, ¿listo? Adaís, ¿qué será beetroot? En español, ¿qué será beetroot? De acuerdo al dibujo que está ahí, ¿qué será beetroot? Es una cosa roja, es un vegetal rojo que usted lo come en ensaladas con mayonesa. Tomate.
No, es una remolacha. En inglés, remolacha se dice, repita Anaís Vallejo, beetroot. Beetroot. Beetroot, perfect, ¿ok? Vamos con Sofía Morocho, number three, la número tres, Sofía. What is turnip? ¿Qué será turnip? De acuerdo al dibujo. Turnip. Profe, ¿le puedo decir algo? Dígame. Mañana voy a cumplir años. Ok, perfecto. Happy birthday. Feliz cumpleaños. A ver, ¿qué será, Sofía? ¿Qué será turnip? ¿Qué será turnip? Nabo, bien, nabo, nabo. Dime, Michelle, dime, Michelle. El domingo es mi cumpleaños. Ok, happy birthday to you. Ok, turnip es un nabo. ¿Usted cuando come la sopita de pollo? Cuando la mamita le hace la sopita de pollo, le incluye arrocillo, papa y también algunas mamitas incluyen turnip, nabo. ¿Ok? Vamos, Michelle. Repeat, please. Michelle Sandoval, open your microphone. Repita. Ginger. Ginger. ¿Qué será ginger, Michelle? ¿Qué será ginger? Es... ¿Qué será? I forgot the name in Spanish. Ginger. Este se lo utiliza en las agüitas para que no le duela la barriga. ¿Qué será? Jengibre. Es el jengibre. Es muy picante, ¿ok? Ginger. Paula Almanza, repeat. Potato. 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 What is potato, Paula? ¿Qué es potato? Papa. Papa. Very good. Papa. Papa. Ahora, Edgar, repeat, please. Sweet potato. Repita, sweet potato. Sweet potato. What is sweet potato? Es una batata, es una batata. Esta papa es dulce. Esta papa es dulce. Sweet potato es dulce esta papa, ¿ya? What is garlic? Okay. Es azúcar. Sweet potato, yes, sweet potato. Vamos con Paula Camila. Repeat, please. Garlic. 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 What is a garlic? ¿Qué es garlic, chicos? What is a garlic? This is so spicy. Es muy picante. Ajo. Ajo. Very good. Ajo. Tatiana, repeat. Carrot. Carrot. Tatiana, repeat. Carrot. 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 ¿Qué es carrot, Tatiana? Los animales que los mandaron en primer vacaso. Es para la segunda hora. Es para ¡Zanahoria! Zanahoria. Perfect. Okay. La zanahoria me gusta a mí. Y very yo me la good. Como cada día cuando mi mami pela. Oh, very good. Nice, nice. It's so healthy. Es muy saludable comer los vegetales, ¿ok? A ver, chicos, vamos. ¿Quién me quiere ayudar por puntos extras, two extra points, mientras usted dibuja por puntos extras que aquí en mi libretita yo le anoto? Por puntos extras, ¿quién me quiere ayudar? ¿Quién me quiere ayudar deletreando cualquiera de estas? Deletreando cualquiera. ¿Quién me quiere ayudar? Spell. Cualquiera que usted escoja. Could be potato, could be sweet potato, could be garlic or turnip or beetroot. Okay. Yo, Erika Polo. Ok, Erika Polo. Yo, Paula Camila. ¿También? Ok, vamos. Primero. Yo también, Mario García. Very good. Entonces, vamos primero con, ¿quién me dijo? Erika Polo, vamos por puntos extras. Erika, escoja una y deletree, por favor. Patato. La patata. Ok, deletree, por favor. Potato. P. P-O. P-O.
B-O. Ajá, T. T-I-T-O. T-A, ok. Eric, you have an extra point, punto extra. Listo, Mario me había pedido como segundo. Mario, ya no puedo coger potato. Leo yo, profe. Ok, escoja Mario. Choose one. Carrot. Carrot. Spell, please, carrot. Deletrea. Zanahoria. Ok, vamos a deletrear en inglés. C. C-A-R-I-E-T. O-T, ok. You have an extra point, ok. Punto extra. ¿Quién es yo? Dígame su nombre. Adaís, vamos a Adaís. La remolacha. Ok, beetroot, ok. Spell, please, remolacha. B. Ajá. E-E-T-R-R-O-O-T. Perfect, you have an extra point. Punto extra, vamos. ¿Quién me había dicho, Nasha, o Sofía? Yo, Mateo. Ok, ya voy con Mateo. Yo, profe, okay. Yo pedí. Nasha, vamos, Nasha. Rámano. ¿Cuál va a escoger? ¿Cuál? Disculpa. Guay. Ok. Remo. T, Y, R, N, Y. I. P. P, perfect. Quille, ok, one extra point. ¿Quién más me decía? ¿Quién más, chicos? Ok, Mateo me dijo. Mateo Campos, Mateo. Mateo y luego Eric Cedeño. Vamos, Mateo. T-U-N-E-P. Ok, perfect. One extra point. Vamos, Eric Cedeño. Rábano. Rábano, pero dígame en inglés. ¿Cómo se dice rábano en inglés? Ahí tiene. Turnip. No, ese es nabo. Nabo es turnip. ¿Ok? Vamos, vamos, Eric. Dele tres. Turnip. T. Uh-huh. Ur. U. U. Ajá. N. R. P. Perfect, Eric. Vamos, ¿quién más, chicos? Lección estoy tomando, vamos. It's a volunteers, voluntarios. Verá que falta garlic, verá que falta beetroot, sweet potato, ¿ok? ¿Quién más, chicos? But that's it. Who wants to try? ¿Quién quiere intentar, chicos? Intente, yo le ayudo. Todos podemos. Nobody? Camila, vamos, Camila, Coyaguazo. C. Sí. I. Yes. A. ¿Qué? A. A. O. Ya terminé. Ok, perfect. ¿Quién terminó ya, por favor? Indíqueme en pantalla para yo poderle revisar y tomarle una fotito. ¿Quién terminó? Dígame el nombre, por favor. Michelle. Ok, déjeme ver. Pintadito y todo. Ok, déjame buscarte, Michelle. No te encuentro. Ok, Michelle, indícame en pantalla, por favor. Ok, Michelle. Indíqueme en pantalla su cuadernito. No puedo ver. Ok, pinte, ok. Corazón, pinte. Color, sweetheart, paint, please. Color. ¿Quién más terminó, chicos, para revisar? Sofía. Sofía Morocho. Very good, Sofía. Nice, ok. Bien bonito le salió. Ok. Someone else. ¿Quién más, chicos? Para revisarles. ¿Cómo se dice la gente? Ok, Paulita ya terminó. Paula Almanzar. ¿No? Ok. Entonces ya sabemos. Finish.
Profe, finish. Who finish? Finish. Tatiana? Dylan. Dylan, show me the screen, please. Indíqueme en pantalla. Yes, finish. ¿Cómo se dice la G en inglés? G. G. ¿Vas a decir? Dile qué vas a decir. Bien, Dylan. Bien, Dylan, ¿armas? Finish. Who finish? ¿Quién terminó? Ahí para hacerle la fotito para calificar su participación. Y ¿quién más? Tatiana, indíqueme en pantalla, por favor, sus dibujitos. ¿Y al otro lado? Solo puede profe, yo quiero deletrear Ginger. Ok, ¿quién quiere deletrear Ginger? Dígame su nombre. Sí. Ok, Dylan, ¿tú sí quieres deletrear? Okay. Tengo que hacer del otro lado. Ya, Dylan, a ver. Vamos, Dylan. G-A-M-G-E-G-A-R. R, ok, perfect. You try. You have one extra point. Punto extra. Listo. Ok, very good. Thanks for trying. Gracias por intentar. ¿Quién terminó? ¿Leonel Apolo? Show me in the screen, please. Indíqueme yes en la pantalla. Indíqueme en pantalla su trabajo. Very good. Ok, nice. Ok. Vamos terminando, chicos. Vamos en la segunda hora. No se olvide de tener sus 5 recortes de comida saludable. 5 recortes. Pueden ser lácteos, pueden ser frutas, vegetales, pueden ser proteínas como pollo, pescado, carne, ¿ok? Ok, entonces vamos a unir lo que aprendimos la semana pasada y esta semana, ¿ok? Who wants to give me three? Ok, ¿quién terminó? Pero Annie Calderón. Annie, indíqueme. Bien, Annie, very good. El ajo es blanco, entonces no lo pinté. Ok, mire, sus vegetales me da ganas de comerme ahí en su cuaderno. Bien bonitos están. Renata, déjeme ver un poquito más abajo. Ok, Renata. Very good. Vegetables. Vegetables. Ainhoa, ¿terminó? Very good, Ainhoa. Nice. Ok, vamos, ya le estoy tomando la fotito ahí de todos los que van terminando. Profe, vegetables. Son hortalizas. Root vegetables. Son hortalizas, ¿ok? En general. Hola. Yes. Thank you. You're profe, welcome. ¿Le puede decorar? Sí, le puede decorar, yes. Ajá. Ok. Podemos pegar, teacher. No, no podemos pegar. Te debemos dibujar. Hágale, por ejemplo, si le sale un ajo, una zanahoria. Eso es en general. Vamos, chicos, a ver. A las personas que no participaron y no tienen puntos extras. Ya participó Apolo, García, Vallejo, Quille, Campos, Cedeño, Coyaguazo, Armas. A ver, las personas que no participaron por un punto extra. Give me three. Yo también participé y indiqué mi trabajo. ¿Quién? Annie Calderón. Sí, pero no tienes todavía puntos extras. Ya acabaste, pero los puntos extra. A ver, chicos, álceme la manito de los que no nombré. Give me three fruits and three vegetables. Dígame el nombre de 3 frutas y 3 vegetales. Los que no han participado. Los que no participaron, chicos. 3 frutas y 3 vegetales. Sí, no. A ver, pero házame la manito, dígame yo. Ani, vamos sí, con Ani. Cristiano. Ani Calderón. Y luego Cristiano Díaz. ¿Listo? Vamos, Ani. Yo quiero primero. Vamos, Ani. 3 fruits. 3 frutas. Vamos, in English. ¿Más frutas? Ajá, en inglés. Vamos. Ani. Yo, profe. Ya, vamos en orden. A ver, vamos, Ani. Tienes la palabra, Ani.
Vamos, Ani. No, luego regreso con Ani. Días, vamos con Cristiano. Cristiano, three fruits and three vegetables. Potato. Potato, yes. Garlic. Garlic, okay. Turnip. Okay, turnip. ¿Y tres frutas? Vamos. Banana. Banana. Apple. Green. Very good. You have an extra point. Cristiano, you have an extra point. Punto extra. Vamos. ¿Quién no ha participado? Vamos con... Ok, Dylan Licta. Vamos, te voy a pedir two fruits, dos frutas en inglés, and two vegetables, y dos vegetales, el nombre. Vamos, Dylan. You can do it. Tú puedes. Vamos, Dylan. Vamos. Dos frutas. Two fruits. Dylan, dos frutas en inglés. Dos frutas. Pero debe decirme el nombre en inglés de dos frutas. Apple. Apple, ¿cuál más? Apple. Apple. Ok. No. Ámbar, ayúdele, Ámbar, ayúdele. ¿Puedo decorar? Dos frutas. ¡Mario! Ok, Mario. ¿Puedo decorar? Sí. Dime, Ámbar, dos frutas en inglés. Two fruits in English. Ámbar. Dígame. Garlic. ¿Qué más? What else? Y apple. Apple. Me diste un vegetal, una fruta, ¿ok? So, I stopped to sharing. Voy a dejar de compartir. Chicos, para la segunda hora, a ver, todos hasta donde tenga, muéstrame en pantalla para tomarles una fotito. Hasta donde tenga todos, enséñame en su cuaderno, por favor. Para tomarles una fotito. ¿Ok? Todos. Profe, todos. Ya terminé. Very good. Enséñame, por favor. Ahí le tomo la fotito. Haga una cara feliz. Happy face. One, two, three. Ok. Very good. Nice. Ok. See you later. Nos vemos a la segunda hora de inglés. ¿Ok? A la quinta hora. Bye, bye. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.